estoy con mi querido amigo Alan, ya es viejo conocido del canal. Estamos madreados a más no poder. Sí, hemos estado peor, yo creo. Pero por lo menos contentos, ¿no? ¿Cómo viste el evento, güey? Maravilloso. Vino todo el mundo, o sea, de la gente de Hammer vinieron muchísimas. Entre el torneo, que estuvo bien padre, ahorita ya viste, estabas ahí viendo los premios, pinche simio se rifó, güey. La comunidad muy chida. La verdad, un eventazo. Y en general, todo lo que hubo, la verdad. Vendimos como locos. Güey, o sea, se le fue todo, Alan. O sea, unos repuestos en la noche, mandamos al chavo a cortar toda la noche, nos van a dejar la mañana. Oye, pues felicidades, qué chido, la verdad. O sea, qué bueno que el evento estuvo así, que hubo tanta variedad de cosas, porque hay creadores, torneos de todo. Creo que lo que menos había era tiendas, es lo que yo platicaba ayer con mis cosas. Tiendas así de juegos, había muchas. Que con Erika sabe que es Pilar, Master Store, Controller, eran 4 o 5, ¿no? O sea, tiendas así en grande de lo que estoy viendo, eran pocas. Todo lo demás ha sido creadores, productos, torneos. La verdad me encantó. Estuvo malandro. Sí, estuvo muy padre. Sí, o sea, no son tianguis de juegos. Queremos el mejor evento que ha tocado, tanto de México como en general en el país, ¿no? Como tal vez. Sí, a ver si ahorita, de hecho ahí está Lorena, a ver si la puedo pescar ahorita para felicitarla y que nos dé su recuento, pues también. Aprovecho para darte la premisa que nos estamos aliando con Querubo. Ah, recuerda, Querubo estuvo ahorita platicando conmigo en el torneo. Vamos a hacer productos especializados para que tenemos un recuento, tenemos que ahí, la marca y van a ver qué es. Auguro que van a salir unas cosas bien chingonas, porque entre la calidad de Bicéfalo y la calidad de Querubo van a romper esto, güey. Déjame te presumo otra más, algunos vieron, pero otros no, que nosotros. Déjame voltear la cámara. No puedo voltear la cámara, ponmelo enfrente. Les presento nuestra primera miniatura, estamos trabajando nuestros modelos, son originales de nosotros, con ilustraciones y todo, modelado por nosotros. Ahí está la banda. Saludes al equipo de Bicéfalo. Qué chidas están esas miniaturas, ya las había visto yo. Vamos a hacer miniaturas orientadas al arte, modelos muy impactantes, con todas ideas. O sea, si me gustan tanto las mías, pues qué más que yo hacer las mías, ¿no? Chidísimo. Es la cuestión de tiempo. Digo, para los que no te conocen, si alguien llegó aquí y no sabe quién eres, ¿dónde te encuentras? Bicéfalo, ¿por qué? Bicéfalo en Facebook, Instagram, YouTube, demás, ¿no? Quizás son demasiadas redes. Nunca son suficientes, pues, lo visto. Pues felicidades, Alan, qué chido, la verdad. Y presento a Cthulhu también. Pues sí, una vez. Salió más gente que uno. ¿Qué número de Cthulhu es este, güey? El número 4. O sea, ahí está. Alan es especialista en esta miniatura porque es la cuarta que pinta. Para la escala es miniatura. Sí, miniatura es un eufemismo porque este es el tamaño de un niño de 3 años. Pero ¿cuántas llevas de estas, Alan? 4, es el cuarto. O sea, la gente lo pinta y la gente se le antoja y dice, ahí te va en la lavadora, la caja. Amiga, ¿cuánto tiempo te llevó pintar esto, güey? La neta, unas 16 horas. ¡16 horas! Muévete una semana en Shadowsun y no la acabé, güey. Bueno, casi, también, te pintas la misma y ya le agarras a la onda. Le vas variando, pero al final es lo mismo. Eso sí. Pero bueno, pues chidísimo, Alan, felicidades. Qué bueno verte por aquí enfermo, la silla. Un placer, güey. Instaurado en tu trono de redes sociales. Sí. Necesitaba mi placa de Top Golden Meeple, pero no me dio Adrián. Sí. No, pues chidísimo, Alan, un gusto. Y echen un ojo, ya saben, Bicéfalo es parte de los amigos del enfermo, entonces vean lo que tiene este querido amigo mío, ¿sale?